hoy voy a hacer en la amasadora que tengo de pan, voy a hacer chapata casera. Lleva harina de fuerza, harina de trigo, aceite, levadura de panadero, agua, sal y un poco de azúcar. La sal hay que echárselo. Al final, cuando lleve un tiempo ya la masa, 15 minutos y amasando, se abre y se le echa un poquito de sal. Ahora mismo tengo la máquina, ya todos los ingredientes menos la sal. Le he dado al menú y he seleccionado el programa 15, hornado medio, y ya le he dado a estar para que empiece a funcionar. Y ya ella misma, por el programa, ha seleccionado chapata, que salen dos porciones. Así queda la chapata casera que he hecho en la amasadora y está crujiente por fuera y muy tierna por dentro. La he cortado por la mitad, ya que son unos 200 y poco de gramos, para que pese más o menos como un bollete, que es lo que se suele tomar para desayunar. Espero que os guste la receta.